Que nos cuenta que hace 15 días tuvieron un robo de cable y en esta ocasión el hermano de una alumna termina siendo arrestado por un robo el martes a la madrugada. Esto termina ocurriendo en Barrio Abasto, la escuela San Agustín. Y primero escuchemos a la vicedirectora lo que le sacaron, cómo ocurrió el robo y obviamente la desazón que tienen. Y después te desarrollo más con Dale, algunos más datos. perfecto. Hace 15 días atrás nos llevaron las líneas telefónicas y de internet. Entonces, volviendo del receso, nos encontramos con la falta de comunicación. Este robo, sí, es el primero en este año. Ingresamos a la institución, se iza la bandera, todo el protocolo. Ya había ingresado a la institución el secretario y el asistente escolar. Se habían dado cuenta de que, bueno, nos habían barreteado los candados, los habían estallado, el portón estaba abierto, el acceso al taller de electricidad se rompió una ventana, estaba Por vulnerado. lo que se puede ver en el video, es una persona empujando con el pie el portón. Sí, por lo que se puede ver en la escuela cuenta con cámaras, así que eso ya fue entregado a la justicia. Por lo que se puede ver en el video, es una persona que sabemos ahora que es mayor de edad y que se encuentra detenida. Y bueno, que con una barreta reventó los candados y empujó y también se la ve llevando las propiedades de la institución. Aquí la institución es una escuela técnica, así que lo que cuenta de valor es el insumo necesario para que nuestros estudiantes trabajen. En esta oportunidad nos llevaron soldadora, nos llevaron materiales didácticos como llaves de punto, nos llevaron claves y herramientas manuales. Con la voluntad, estamos tratando desde la cooperadora generar algún beneficio que nos permita poder acceder por lo menos a los insumos para que los estudiantes sigan trabajando. Mientras tanto, por supuesto, todo esto fue informado a la supervisión y se harán los trámites necesarios para tratar de poder colocarnos en algún plan de gobierno que nos permita acceder nuevamente a las herramientas, las de valor que fueron sustraídas. Cerrarnos cada vez más y le digo, como si estuviéramos presos o privados de la libertad, cuando en realidad es una institución educativa y de puertas abiertas, porque bueno, vos lo podrás saber. Ingresaste, viniste, nos buscaste, bueno, así es todo el mundo acá y siempre ha sido así. No, pues sin embargo, cada puerta, cada ventana tiene su reja, su, digamos, también se vive así, se estudia así, digamos. Sí. Los chicos tienen poca vista, digamos, lamentablemente, porque cada curso tiene la puerta está reforzada, hay que ingresar con llave. Los talleres tienen la puerta de acceso al pasillo, el portón de acceso al pasillo y después la puerta propia del taller. Y así todo, enrejados como estamos, nos pasa lo que nos pasa. La palabra justamente de la vicedirectora, Estela Lebrán, la vicedirectora de esta escuela San Agustín, escuela técnica, ubicada en Barrio Abasto. Y para tomar dimensión también de lo que genera este daño en la institución, José, justamente Estela nos contaba que tuvieron que comprar 6 candados reforzados, con doble llave, y tener que salir de urgencia. Todo esto le costó 6 candados, 500 mil pesos, para una escuela, ¿no? Para una escuela que con la cooperadora la pagan muy pocos chicos. También es una escuela humilde que trata de salir adelante. Y los materiales fueron entregados por el gobierno, pero se tienen que anotar en un plan. Y ese plan solamente se abre una vez al año para anotarse con un proyecto, para que las escuelas técnicas puedan justamente presentar y le otorguen los materiales, como por ejemplo soldadora, una de las cosas que le robaron. Y si pueden justamente concursar con un buen proyecto, recién los materiales se lo dan al año que viene, o sea, ya este año se quedan sin materiales. Por ahora están trabajando con lo que pudieron llevar, por ejemplo, el profesor del taller que sacó una soldadora de su casa para que los chicos puedan seguir trabajando. Y me parece también que lo más importante, que bueno, nos marcaba la vicedirectora, que siempre cuando ocurren estos tipos de robos, ellos ruegan que no sea un alumno. Bueno, en este caso, a este chico lo detienen justamente ayer al mediodía, un día después del robo en esta escuela, en Misiones al 7400, y lo identifican como el hermano de una de las alumnas que justamente estudia en esa institución.
Bueno, increíble todo lo que estás contando. Entonces, la palabra de la vicedirectora de la institución con este robo en la escuela técnica allí en San Agustín. Compartíamos, mientras escuchábamos tu relato y el de la directora Manu, las cámaras del momento, ¿no? Quedó todo absolutamente registrado. Ahora sí, te saludo, gracias. Perfecto. Lo último, estamos aquí escuchados por la estación Líder Gas. Bueno, y la gente que nos está escuchando nos pide que le mandemos un saludo por los altavoces también del auto, así que bueno, se lo agradezco. Un abrazo muy grande. Bueno, 11 de la mañana, 23 minutos.